que nos preocupa el Tratado de Libre Comercio con Chile. Bueno, nos preocupan todas las cláusulas que dijimos, que es un Tratado de Comercio de Servicios, que nos encomienda este, firmar el Tratado de Protección de Patentes, realizar nuestros mejores esfuerzos, que es un tratado en el cual si nosotros mañana eh, quisiéramos eh, estatizar un servicio ya no lo podríamos, porque todos aquellos servicios que han sido que están en manos privadas no pueden pasar no pueden claro no pueden pasar a la órbita pública el no, monopolio no quiero, no quiero bueno monopolio no pero no quiero depende no quiero que ningún tratado me limite a mí bien, la decisión salvo que vos me digas es un tratado que me va la vida pero como no nos va la vida en el tratado de libre comercio con Chile porque ya tenemos un tratado anterior y porque Chile es marginal en nuestro comercio exterior entonces yo quiero ver por eso digo que es sí, sí. un poquito el caballo de Troya Ay, yo quiero ver el Senadora, paquete que está Está adentro. claro que a usted no le gusta pero yo digo, el tema es cómo sigue es está el frente amplio el Frente Amplio tiene que resolver si el MPP que es el sector que parece que no ha quedado porque en el partido socialista hay una situación de vida pero está en pero está mayor sí pero la mitad mayor por por, por de votito, más es, es, es que es a favor no es decir sí. si hay un mandato si si el frente amplio si el MPP se inclina por votarlo usted lo vota Sí, si sí, hay un mandato del Frente de Amplio, lo tenemos que votar. Pero Más lo que estamos de... es, es, pidiendo que, es pidiendo recibir el mandato. Lo pasa que pasa si va al plenario? Si va al plenario sale en contra. No sé. Y no sé. Con la mano del corazón, digamos. Con los delegados... No sé. del, 85 delegados del Comité de Base. 85. No sé. Pero en todo caso, si va a un plenario, van a haber 150 personas que van a estudiar este, dos tratados. Ya con eso me alcanza.